Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Damos un repaso en titulares a las noticias destacadas del día de hoy. Detienen a 5 ciudadanos tarifeños por un presunto delito de tráfico de estupefacientes. La operación desarrollada por la Policía Judicial desde hace meses pretende desarticular una red organizada que ha estado funcionando en la localidad. Con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, el Pleno ha pedido la desafectación de la Isla de las Palomas por parte del Ministerio del Interior. Otros asuntos como el consultorio de Facinas, el traslado de la estación de vigilancia del Estrecho o la nomenclatura del puerto también han reunido el consenso. La edil Ana María Sánchez mantuvo un primer encuentro con los comerciantes del mercado de Abastos para hablar sobre la rehabilitación. Las obras podrían comenzar en mayo y, aunque aún quedan muchas cuestiones por resolver, el Gobierno apuesta por mantener abiertas las instalaciones mientras se actúa. A continuación les dejamos con el documental ¿Quién te conoce? Nosotros nos despedimos de todos ustedes hasta mañana, a la hora habitual de siempre, a las 9:30 de la noche. No falten. Gracias por su atención y que tengan una buena noche. Adiós.